¿Cómo está usted? He estado admirando su jardín. ¿Eh?
Se nota que trabaja mucho en él, ¿eh? Y le sigue metiendo la pena, increíble. Me alegro de que haya grabado. Y ya he visto que sin cebolla. Así que, ¿qué quiere usted hablar conmigo? Eso es. Me ofrecería echarle una mano, pero seguramente arrancaría de ahí todas sus flores. Eso no podría ocurrir jamás. Es imposible que los dos hagamos lo mismo. ¿Viene usted de lejos? De Londres. ¿En serio? No, en tren. Ah. Usted... ¿Y ella? No, nosotros. ¿Quiere decir que ella y usted? Sí. Entiendo. Entonces ella le ha contado. Pero eso me lo ha contado, pues. Puede estar tranquilo. Bueno, eso lo hace todo más fácil. ¿Qué es lo que hace más fácil? Lo que vine a preguntarle. Pues sí, sí, me lo ha contado. Y incluso lo de las cartas. 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 Y usted pensó que podía pasarse por aquí a verme hoy. Sí. ¡Oh, muy amable! Supongo que no esperará ninguna reacción violenta por mi parte. No estoy dispuesto a involucrarme en ningún combate de lucha libre, ni voy a pegarme un tiro. Dos medidas muy demandadas popularmente, creo. Pero usted sabe a lo que he venido, ¿verdad? Si puedo tratar de imaginar. No tiene por qué. Lo preferiría. Pero como le dije esta mañana, tenía el dilema de si venir o no, pero me dije... Tendrás el valor de pedírselo a él. ¿No ha dicho que ha habido otros antes? Es lo que he podido deducir, ella no habla mucho del tema. ¿Cuántos? No lo sé, la cantidad habitual. ¿Cuál es la cantidad habitual? Pues como 10 u 11. ¡10 u 11! Por lo menos. ¡Hombre! Salud. Salud. ¿Quién me ha llamado?